Y el reportaje de hoy lo vamos a hacer en el barrio Buenos Aires, el barrio olvidado de La Bañeza. Y el reportaje de hoy lo vamos a hacer en el barrio Buenos Aires, el barrio olvidado de La Bañeza. Al menos es así como lo calificaban algunos vecinos que nos solicitaron vía telefónica que nos acercásemos al barrio para dar a conocer los problemas que dicen padece esta parte de la ciudad. Las aceras están muy mal y hay cosas por ahí que están deshechas. Bueno. A ver si lo arreglan. Según subes esta primera que hay aquí, así para arriba, para el barrio, la segunda calle, ahí nada más hay que una farola en toda la calle. La gente tiene miedo, no quiere dar la cara y no se ha atrevido muchos a hablar a cámara, pero nos han comentado varios problemas del barrio. Vamos a ver si encontramos a gente que nos quiera contar. Sí, hay una esquina que te pueden informar. Vale, pues subo y las pregunto. Gracias, hasta luego. ¿Que si es usted de este barrio? ¿Vive usted aquí? Sí, no. ¿Sí, sí o no? No vivo, sí soy de aquí, pero no vivo aquí. ¿Y qué le parece el barrio? Es que me han llamado y me han dicho los vecinos que hay cosas que están que necesitan arreglar. Y estoy preguntando a la gente que vive aquí, pues a ver qué cree que hay que arreglar, qué mejoraría, qué necesitan. Asfaltadas están las calles, ¿no? Yo hace ya 7-8 años que marché de aquí. Uh-huh. Yo soy de aquí, que nací aquí, toda la hostia, es aquí. Sí, sí. ¿Y lo ha visto arreglar mucho en este tiempo? ¿Ha mejorado? Hombre, en este tiempo, desde que yo falto, arreglaron la calle. La asfaltaron y todo. Uh-huh. Oye, por lo menos ha avanzado algo. ¿Problemas de luz o de algo? ¿De iluminación, alumbrado? Yo por lo menos no he hecho eso de falta, ¿no? A las tierras. Ajá. Hay un desnivel, pues... O sea, que lleva los de... Llevamos tiempo que lo llevan diciendo los que estaban viviendo y ya lo decíamos antes. Que os ponga una valla como esas que hay ahí atrás... Pero hay en el desnivel. Bueno, pues a ver si el ayuntamiento nos hace caso. Pues muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hola, bueno, pues vamos a seguir hablando con los vecinos de este barrio. Alegar usted, aléelo, pero esto no está bien. Que entra agua, porque claro, el bordillo está... Hombre, la cuestión que teniendo la casa, varios peldaños podían haberlo subido un pelín. Ahí, al garaje todavía no, pero ahí, a la entrada, tiene toda la razón. Sí, hay que aprovechar esto. Si hubieran levantado la acera y la acera toda rota, esto ya no está visto ya. Ya. Bueno. Aquí han hecho un remiendo y ala. Bueno, pues muchas gracias. Venga. Vamos subiendo. Pero, ¿para qué es esto? Es por un reportaje para La Bañeza hoy. Estoy haciendo un reportaje, bueno, porque me habían dicho que este barrio era de los más olvidados de La Bañeza. Pues la verdad que sí, nos tienen olvidados desde hace mucho tiempo. Cuando pasa algo malo siempre vienen, pero cuando pasa algo bueno nunca vienen por aquí. ¿Qué crees que hay que mejorar? ¿A dónde me vienen? La Bañeza, que vengan aquí también y que hagan cosas, infraestructura, yo qué sé. Porque dejé ese coche aquí. Sí. Y me lo han rayado todo, seguridad ninguna, no se puede dejar nada. Si dejo el coche tengo que estar mirando, me han tumbado todo lo... Para Ustre, Lachestare, Valerio. Las calles esas están un poco desaveriadas, todas esas entradas. Hicieron la entrada principal y esta, y se olvidaron de aquí, del barrio. Los contenedores están que paran más rotos que bueno, de basura. Y la luz... Hay poca luz para la noche, y lo principal la seguridad, que deben subir un poco más la seguridad porque... A la policía lo... Vale. Sí, porque parece que le tienen miedo, no sé. Es la única inmigrante que vive aquí en este barrio, me parece. Ajá. Me parece, no estoy muy segura, pero estoy casi segura, una de las más viejas. ¿De dónde vienes? Yo vengo de República Dominicana.
Y, hombre, mejor que República Dominicana estará en este barrio, o por ahí. No, yo soy sincera, cuando me dijeron, cuando yo venía a vivir para acá, que va por uno de los barrios más peligrosos de La Bañeza, digo yo, anda, que ustedes no saben lo que es peligro, de donde yo venía. Claro, bueno, hombre. Eso, que yo vivía en zonas residenciales, allá en Santo Domingo, uh-huh. Que no vivo en zona... Bueno, pues voy a seguir a ver si alguien más del barrio me dice alguna cosa. Mira, más para hablar. Por ahí te encuentras señora, que te digan... Y las calles que no están señalizadas, uh-huh. Solo está el resalto, yeah. No está señalizada, no están para allá atrás también, hay muchos defectos. El agua, que muchas veces el agua se corta o viene contaminada. Ya, yeah. Pues muchas gracias. Pues nada.